vamos a ver tal vez recién acabamos de llegar y encontramos pues con el sorpresa de que vino fallecido, ¿no? ¿Quién les informó que ha muerto? Pues, en comunicación de allá de Huancavelica, una comisaría, en este caso la comisaría distrital de Huando. Uh-huh. Nos han comunicado. ¿Qué les han dicho? Que pues le conocen su promoción, que ha sido elegido en Huancavelica pues en la comisaría, en la escuela. ¿Qué edad tenía? 23 años tiene él. Uh-huh. Preliminarmente, ¿qué se sabe? ¿Cómo ha muerto? Hasta ahorita no sabemos nada, cómo justamente por ahí queremos justicia, que todos nos hagan por la población y a la vez que todos los periodistas que nos apoyen acá. ¿Al parecer cayó del tercer piso? No creo que haya sido. ¿Le han empujado tal vez? No. ¿Tiene hijos, esposa? Sí, mis tíos, mis familiares son solteros. Él es soltero, es joven. ¿Cuánto tiempo servía la policía? No podía decirle, como recién nos estamos acabando de llegar, no puedo hacer con su papá y reconocer con su familia. ¿Dónde está el cuerpo del fallecido en este momento? Hasta ahorita no sabemos dónde está. ¿Qué tiempo está en Pasco él trabajando? Acá ya más o menos aproximadamente 3, 4 años. ¿Cuál es el nombre exacto del efectivo policial? Gaspar Soto. ¿Anthony? Ajá. Gaspar. Anthony Gaspar Soto, su buceo de cajera.